nos ha parecido muy importante que la cátedra abandere lo que otros no quieren o no les parece cómodo auspiciar o defender. Nosotros hemos querido también hacer un análisis lo más desapegado de lo que hemos podido ver estos días en los medios de comunicación. Y en ese sentido, quizás estar claros desde las interpretaciones de cada uno de los colegas en qué hemos podido avanzar, si es que vislumbran algún avance, y en qué estamos retrocediendo, si es que ubican un retroceso. Hemos escogido para este día cuatro asuntos. La política exterior, particularmente relacionado con Venezuela y Estados Unidos. Este tema lo desarrollará la doctora Elena Ayala Galí. La reflexión podría ir si en el siglo XXI, digamos, podemos revivir la doctrina Estrada o no, o hasta qué punto podemos revivir la doctrina Estrada. Está el octavo principio que se adoptó en 2011, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, y que en esto, bueno, al elevarse a rango constitucional, creo que ahí es donde se le puede, digamos, criticar a la postura que ha tenido México en relación a Venezuela. Yo creo que ese es el punto, digamos, más delicado y criticable. Entonces, creo que ahí es donde a Ebrard y al gobierno mexicano le ha faltado como mayor énfasis en decir, no vamos a intervenir en esto, pero el tema de que se estén violando derechos humanos, o sea, ser mucho más enfático en eso, ahí no puede haber titubeos. En un artículo reciente de Jorge Schiavone y Bruno Figueroa, y que vale la pena puntualizar, que del 2000 para acá prácticamente no se ha invertido y al contrario se ha reducido el presupuesto para la diplomacia mexicana. Sí me parece a mí un error el que se elimine ProMéxico y todas las agencias de promoción turística en el exterior. Creo que esto es parte como de la estrategia que tiene López Obrador de concentrar siempre los temas y aquí concentrar todas las relaciones internacionales en la Secretaría. Esa no es la tendencia que hay en otros países. Hay temas claves en donde creo que los recortes no ayudan y que ahí faltaría leer en el equipo de López Obrador la importancia que tiene la promoción comercial y turística, porque pues es clave para el desarrollo. El maestro Tadeo Luna nos hablará sobre la Guardia Nacional, la militarización en el país y los derechos humanos. En primer lugar, decir que en estos 100 días no se ha logrado reducir la incidencia delictiva. Enero del 2019 ha sido el enero más violento respecto a 2018, 2017, 2016, 2015. La realidad que vivimos hoy de inseguridad y de violencia es consecuencia de acciones y omisiones de gobiernos anteriores que nos han traído a esta realidad. Ante esto, que es tan complejo, López Obrador propuso durante su campaña la apuesta por la promoción de la justicia social como una estrategia principal para la prevención de las violencias. Esto me parece un avance muy significativo. Lo que pasó las siguientes semanas fue la dominación mediática de la discusión respecto a la militarización de la seguridad pública. Se discutían pros y contras de la militarización, de que marinos y militares estuvieran en nuestras calles y en nuestros barrios, y parecía que habíamos olvidado que ellos ya han estado ahí por lo menos durante los últimos 12 años. Y también parecía que el gobierno actual había olvidado las catastróficas consecuencias de la implementación de la política que implica mantener a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Esto me parece un retroceso típico en México, legislar sin atender la evidencia empírica. Una vez más estábamos ante la creación de políticas públicas basadas en todo menos en la evidencia. Durante 5 años, las Fuerzas Armadas van a seguir desarrollando tareas que no les corresponden y para entonces, en 5 años, otros elementos de las mismas fuerzas habrán cambiado de uniforme y seguirán encargados de las tareas de seguridad. Finalmente, me queda la pregunta si esta estrategia, la de la Guardia Nacional, va a disminuir las tasas delictivas o aún es más importante que disminuir las tasas delictivas, si hará sentir más seguros a los ciudadanos, y creo que eso está por verse. El maestro Roberto Alonso nos compartirá la interpretación que hace sobre la comunicación social y la comunicación política de López Obrador, específicamente a partir de las conferencias mañaneras. Parto de un aforismo, que es: no hay política sin comunicación. La política, por tanto, requiere de una estrategia de comunicación para su despliegue, que en nuestro caso de análisis pasa por el ritual de las mañaneras, una práctica inédita en un jefe de Estado que ha querido presentarse y relacionarse como un presidente sin intermediarios, el vocero de sí mismo.
Como lo apuntó el periodista Ernesto Núñez, AMLO provoca que los diarios matutinos parezcan viejos a las 7 de la mañana, desbarata guiones y escaletas en los noticieros radiofónicos y vuelve irrelevantes los telediarios matutinos, salvo que estos transmitan en vivo sus conferencias. La mañanera más breve ocurrió el 24 de enero con una duración de 48 minutos y 48 segundos, dedicada en principio al tema de la transparencia en la compra de pipas para atender la crisis de desabasto y la postura en política exterior del gobierno ante la crisis venezolana. La mañanera de mayor duración fue de 127 minutos con 40 segundos y tuvo lugar el 21 de febrero para presentar los avances en el plan contra el robo de combustible. A juzgar por la atención dada desde este ejercicio informativo, la emergencia en Tlahuelilpan ha sido la mayor crisis que ha tenido el nuevo gobierno. La aprobación de López Obrador como presidente a inicios de este año coincide con la desaprobación de Peña Nieto a finales de 2018. Es crucial considerar el sexenio de Peña Nieto para comprender el nuevo gobierno. Venimos del mal humor social con el que el presidente se aproximaba al acontecer nacional. Venimos de vacíos de comunicación y de una figura presidencial lejana e insensible que hacía lo posible por evitar a la prensa o convivía con ella con entrevistas a modo. López Obrador goza de un gran respaldo social. Es claro que ha venido construyendo su popularidad desde hace 18 años, pero también es claro que tuvo que competir por tercera vez para llegar a la presidencia y que en el camino fue perdiendo apoyo. Las mañaneras, y de ahí las críticas que ha recibido esta estrategia, son también la tribuna para enviar un mensaje político o el púlpito para instruir, ordenar y descalificar. Ya lo escribía Salvador Camarena hace un mes, el peligro de las mañaneras es que terminen siendo un juego arreglado en el que hacemos como que participamos en una rueda de prensa para que el Ejecutivo haga como que informa. ¿Qué se requeriría para avanzar en términos de rendición de cuentas? Definitivamente mejores preguntas que requieren de periodistas más preparados y mayor independencia de los medios con el gobierno. Del otro lado, mejor información, datos verificables con fuentes fidedignas que ayuden incluso al presidente y a su gabinete a no exponerse tanto. A condición de saberlo aprovechar, escribe Jorge Cepeda, las mañaneras pueden convertirse en un espacio políticamente decisivo en el diálogo entre la sociedad y el gobierno. La doctora Elena Varela Guinot nos compartirá un balance general sobre cómo entender la política en estos 100 días de López Obrador. Es un tema fundamental para entender cómo la ciudadanía hoy está entendiendo el gobierno de López Obrador, y sobre todo hay algo que a mí me parece mucho más significativo, que es las expectativas tan optimistas que se tienen con respecto a este gobierno. Enrique Peña Nieto deja la presidencia con entre el 70 y 77% de desaprobación. Cuestiones como Ayotzinapa, como Tlatlaya, como el gasolinazo, como la Casa Blanca, pero sobre todo un escenario de una macrocriminalidad que se vive en este país. Ese escenario, ese contexto de inseguridad y de deterioro del tejido social me parece clave para, insisto, contextualizar la presidencia. Sin embargo, está la figura de Andrés Manuel López Obrador, que había venido, digamos, haciendo todo su trabajo en campo, en terreno, de ir mandando un mensaje en todo momento de que él significaba un cambio. Y la gente se lo creó y la gente votó por él. Y votó por su partido. Porque este es un tema fundamental para entender el sistema político, que es lo que está pasando en el poder legislativo. ¿Estamos ante un cambio de régimen? Yo creo que lo que significa Andrés Manuel López Obrador, o lo que él ha pretendido significar, es un cambio en el ejercicio del poder. Me parece clave para, de nuevo, que hagamos un balance de hasta qué punto estamos en un nuevo régimen o no.